Satnam, gracias por conectarte hoy y gracias a la Embajada de la India por hacer esta invitación a tantos profesores en Panamá que enseñamos diferentes estilos en el Día Internacional del Yoga en este solsticio de verano. Gracias por unirte. Soy Patricia Topica, mi nombre espiritual es Pritam Gyan Kaur y vengo desde Kundalini Yoga Panamá para traerte hoy una práctica muy linda para abrir el corazón y conectar con el cuarto chakra, con los pies sobre el piso. Ancla bien tus isquiones a la superficie, siéntete que estás estable y cierra tus ojos. Inhala profundo, mantén tus manos sobre tus rodillas. Comienza a inhalar por nariz y exhalar por nariz. Mantén tus ojos cerrados y lleva tu atención al interior, a tu respiración. Continúa inhalando y estirándote hacia arriba, cada vértebra. Y al exhalar, la columna recta, mete ligeramente tu ombligo hacia atrás. Un par de respiraciones más. Conéctate con ese interior, con ese silencio. Abre tus ojos, lleva tus palmas al centro del pecho y vamos a conectarnos con un par de mantras para comenzar la práctica. E inhala para entonar. Om Namo Entonces, primer ejercicio, vamos a juntar nuestras palmas y vamos a crear un ángulo con nuestros codos. Palma contra palma, enfrente del corazón, apretando fuerte, sintiendo que todos los puntos de energía, de contacto de tu mano están conectados. ¿En dónde? En el centro del corazón. Creamos aquí una línea en la vertical, en el cuarto chakra, y una línea en la horizontal en el meridiano del corazón. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio de pranayama que es respiración de fuego, enfocado en la exhalación más que en la inhalación que ocurre automáticamente. Entonces, simplemente inhala y contraes exhalando. Hazlo lento y si te sientes un poco mareado o crees que es muy fuerte, simplemente respira profundo. Aquí vamos a estar unos segundos. Y vamos a comenzar. Junta palmas. Ponte en postura, espalda recta. Inhala. Y comienza. Cierra tus ojos. Thank you.
ritmo, continúo un poco más. E inhala. Sostén, aprieta las palmas ligeramente. Sostén el aire adentro. Exhala y relaja. Deja que las palmas descansen sobre las rodillas. Mantente unos segundos ahí, inhalando y exhalando. Y vamos ahora entonces con la siguiente postura. Recoge tus manos en puños y pega tus codos hacia las costillas. Mira hacia el horizonte, los ojos abiertos, y aquí vamos a comenzar a hacer un movimiento llevando los puños hacia el frente para soltar un poco todo lo que es el área del diafragma y del pecho. Entonces, continúas con ese movimiento. Cada vez que tires un puño al frente, exhalas. Entonces vas a sentir por nariz como una especie del mismo ritmo de la respiración de fuego, pero más lento. Y comienza. Ojos al frente. Siéntate bien sobre tus isquiones y tira al frente. Mira al frente a un punto fijo. Codos pegados a las costillas. Tira el puño hacia el frente del hombro. Mira al frente y hazlo con ganas. Tira el puño al frente y siente que se suelta tu corazón, que se sueltan las emociones. Si tienes algo de rabia o de resentimiento, bótalo, expúlsalo con tu exhalación. Visualízalo saliendo, liberando tu corazón. Continúa un poco más. Últimos segundos, fuerte, e inhala, trae los codos hacia ti, sostén, contrae todo tu cuerpo, exhala, muy bien. Suelta todo, quédate en silencio unos segundos. Manos a las rodillas y experimenta la sensación. ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Cómo se siente? Muy bien, vamos a ir ahora a la siguiente postura. Vamos a continuar sentados. Si necesitas cambiar el cruce de las piernas o estirarlas un poco al frente y sacudirlas, está muy bien. Vamos a continuar sentados por el resto de la sesión. Entonces, vamos ahora a entrelazar los brazos. Los dedos desde la garganta hasta el ombligo.
Entonces, aquí va a ser un movimiento que es como, haz de cuenta que estás presionando. Entonces, inhalas al llevar hacia la garganta, chakra de la garganta. Exhalas a la altura del ombligo. Inhalas, exhalas. Y comenzamos. Continúa con este movimiento como de bombeo, en el cual conectas tu chakra del ombligo, que implica la acción, con tu chakra de la garganta, que implica la comunicación, y donde todo pasa por el corazón. Imagina acá que tu acción, tu palabra, pasan por el filtro del corazón, haciendo conscientes, amorosas, compasivas, todo lo que digas, todo lo que hablas. Mantén ese movimiento e imagínate como un gran yogui sentado, sentada, y estas figuras donde se ven iluminados todos los chakras. Imagina esos chakras vibrando, conectados, y la energía fluyendo. Inhala, sostén en el centro del corazón, haz una leve presión como si quisieras separar los dedos. Contra el ombligo, contra de todo tu cuerpo. Exhala y relaja. Regresa a la postura neutra. Y mira cómo te sientes. Con tu dedo índice derecho, vas a tapar la fosa nasal derecha. Mano izquierda, va a ir guiando mudra sobre la rodilla. Y aquí vas a comenzar a escuchar las olas del mar y te vas a relajar. Inhalando por la fosa nasal izquierda y exhalando por tu boca en una O pequeñita. Entonces, escucha ese sonido del mar. Y concéntrate. Inhala por la fosa nasal izquierda. Exhala por tu boca en una O pequeñita. Trae a tu corazón. La calma, todo el amor, todo el perdón, toda la unión. Uno con los demás, uno con el infinito.
mantén esa respiración. Llenándote de paz. Lentamente suelta el mudra y quédate en postura fácil con las manos en el mudra. Respira, solo relájate. Con tu mirada al tercer ojo, al punto del entrecejo, siente tu energía del corazón, ese centro expandido, brillando. Transmitiendo y brillando bondad a todo su alrededor. Inhala profundo, exhala y relaja la postura. Silencio. Comienza a regresar a este momento, a este lugar. Inhala profundo, exhala y vamos a cerrar con el mantra que siempre cerramos todas nuestras clases de Kundalini Yoga. Se llama el Eterno Sol. Imagina que este sol sale desde tu corazón y se expande hacia todo alrededor, con toda su luz. Cierra tus ojos, junta tus palmas en el centro del pecho y escucha y vibra este mantra. Acompaña el movimiento.
práctica entonando el mantra Sat Nam, ser verdadero, haciéndole un homenaje a tu verdad interior, tu verdadero ser. Inhalo profundo. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Gracias por haber participado en esta práctica y feliz Día Internacional del Yoga desde Kundalini Yoga Panamá.